a partir de su política de eficiencia energética, Collahuasi comienza a implementar el sistema de gestión energética. Ahora puedes acceder desde tu casa a tu información en el portal autoservicio. Comenzaron las pruebas de llenado de la tubería que llevará el agua de mar desalada a Faena, Cordillera. De acuerdo con el ciclo de gestión de riesgos y la política de eficiencia energética de Collahuasi, aprobada en mayo de 2024 por el presidente ejecutivo, la compañía comenzó la implementación de su sistema de gestión energética, que debe permitirnos disminuir los consumos en los procesos y avanzar hacia la descarbonización de nuestras fuentes de energía, en línea con los focos estratégicos del quinquenio. Cabe recordar que la promulgación de la Ley de Eficiencia Energética en 2021 y la posterior publicación del Plan Nacional de Eficiencia Energética, en abril de 2023, proporcionaron un marco legal y de estrategia país para materializar el potencial de desarrollo energético que requiere Chile para alcanzar el objetivo de carbono neutralidad en el año 2050. De acuerdo con esta normativa, los grandes consumidores de energía del país, categoría a la cual pertenece Collahuasi, deben implementar sistemas para gestionar de forma eficiente el 80%, al menos, de su consumo energético anual. Nuestra política nos plantea la mejora continua en el desempeño energético, a través de un sistema de gestión que proporcione una estructura para facilitar la evolución positiva de nuestras prácticas energéticas, comenzando con la implementación de un proceso de captura de datos que nos permitirá materializar las oportunidades en cada uno de nuestros procesos. Estamos en el camino para cumplir con la Ley de Eficiencia Energética. Esta es una ley que el propósito es como lo dice, eficientar la energía y los procesos de los grandes consumidores de energía a nivel nacional. Y ahí es donde Collahuasi tiene un lugar importante y por lo tanto, desde esta ley y sus herramientas de gestión, en conjunto con lo que está haciendo Collahuasi con su mirada estratégica en el plan de descarbonización, que debiéramos concluirlo en el 2040, es que se enlazan estos dos caminos que nos tiene que llevar a ser más productivos y a tener procesos mucho más eficientes respecto al uso de la energía. Carlos Valdés, eléctrico de la Gerencia Perforación, Tronadura y Servicios de la Vicepresidencia Mina, obtuvo la primera mayoría en la elección de representantes de los trabajadores y trabajadoras en el Comité Paritario de Higiene y Seguridad de Faena Cordillera por el nuevo periodo desde el año 2024 al 2026. El proceso de conteo de votos se realizó el pasado martes 4 de junio, registrándose una participación de 481 personas, quienes votaron por los candidatos de su preferencia. El conteo de votos arrojó la elección de los siguientes directores titulares: Carlos Valdés, Robinson Helves y Juan Hernández. Como directores suplentes fueron elegidos Javier Chávez, Franco Vázquez y Manuel Rivera. Me siento bien acogido, sobre todo por mis compañeros, que espero representarlo y tratar de representarlo acá en Faena para lograr cosas que ellos puedan, o alguna inquietud que ellos tengan sobre lo que puedan plantear. Me pareció bien, transparente, me pareció bien acá. Se informó, estuvimos todos presentes y todo el rato estando contabilizando y viendo que se fue todo legible, todo bien. Este proceso eleccionario está relacionado con el decreto 54 que establece la constitución y funcionamiento de los comités paritarios y que obliga en cierta forma a las empresas a constituir comités paritarios toda vez que existan más de 25 trabajadores en una empresa. En los próximos días se reunirán los representantes de la empresa y de las trabajadoras y los trabajadores para elegir los cargos de presidente y secretario. Ya se encuentra a tu disposición el renovado portal autoservicio, que junto a una renovada imagen, ahora te permite acceder a tu información desde tu casa o desde donde te encuentres, sin necesidad de VPN.
estás en faena, ingresa al portal autoservicio desde el habitual enlace disponible en Intracoya, pero ahora también desde cualquier lugar, desde la página corporativa www.coyahuasi.cl, ingresando en el menú Personas y eligiendo la sección Herramientas. Ya lo sabes, tenemos nueva imagen en el portal autoservicio para una navegación más simple y amigable, pero con las mismas funcionalidades que ya conoces y accesible desde la comodidad de tu hogar. Revisa el video tutorial de este aplicativo en el mensaje que llegó a tu casilla de correo electrónico corporativo o directamente escaneando este código QR. Como indica nuestro propósito, en Coyahuasi desafiamos el presente para contribuir a una sociedad mejor. Más de 3.000 personas asistieron diariamente a cada función, estimándose que en total más de 18.000 asistentes disfrutaron de esta pieza clásica creada hace 147 años. Bueno, creo que es simplemente espectacular lo que estamos viendo hoy día. Una presentación espectacular de primer nivel mundial. Creo que lo que estamos haciendo en conjunto, en alianza público-privada con el gobierno regional, sin duda es trabajar por la cultura y por el arte de la región. Y hoy tenemos un espectáculo que sin duda es muy importante y muy bonito para que ojalá toda la gente de Tarapacá o la mayor cantidad de personas puedan venir a disfrutarlo. Bueno, estamos muy contentos, estamos felices porque poder entregar cultura internacional a la comunidad, sin duda que ha tenido una gran respuesta de los propios vecinos y vecinas. Estamos además muy entusiastas porque particularmente creemos que esta región merece convertirse en un lugar icónico de cultura internacional para Sudamérica. Así que estamos muy agradecidos de Fundación Coyahuasi, que ha creído y ha sido el principal artífice de que hoy día podamos tener estas 6 noches gratuitas para la comunidad y donde van a disfrutar más de 17.000 personas. Así que nada, felices y agradecidos de este trabajo que estamos realizando con ustedes. Здравствуйте, меня зовут Олег Сальцев, я являюсь руководителем и танцовщиком. Очень нравится нам здесь, в этом городе, прекрасный город, хороший океан, хорошая погода, сцена у вас шикарная, зрители очень добродушные, нам приятно перед ними выступать. Спасибо вам большое, приходите на спектакль. Pienso que es una oportunidad única y muy lindo, muy maravilloso. Estoy fascinada con todo lo que he acabado de ver. Muy lindo. Muchas gracias. Emotivo, algo muy sensible, bien esto. De verdad, un agrado estar en este momento viendo este espectáculo. Mira, fantástico. En realidad, todo lo que vaya en beneficio de la comunidad, de las personas que no tienen acceso siempre a este espectáculo, me parece súper bien. Así que mis agradecimientos y mis felicitaciones. Nuestra compañía incentivó la asistencia de sus trabajadores y trabajadoras locales, tanto propios como colaboradores, mediante un concurso de trivia para ganar entradas y concurrir con sus familias a esta gala. Si las estaciones de bombeo son el corazón del sistema de impulsión, el pipeline constituye las venas por donde circulará todo el agua que irá desde la planta desaladora en el puerto Coyahuasi hasta su operación a 4.600 metros de altura. Para asegurar que todo funcione de manera correcta, durante mayo comenzó el llenado del primer tramo de la tubería con el objetivo de iniciar sus pruebas de presión hidrostática. La prueba hidrostática básicamente es el último chequeo que se le hace al montaje de la tubería, ¿no? Básicamente está probando las soldaduras y todas las uniones hechas en terreno. La tubería viene 100% probada, ¿ya? De fábrica, pero se aprovecha de hacer un doble chequeo ahí con esta prueba, pero lo más importante es hacer una prueba a las soldaduras de terreno para dejar conformidad, para cumplir con los criterios y las especificaciones. Para una labor más precisa, el pipeline se divide en zona costa y cordillera, contemplando 10 tramos para efectuar estas pruebas. Las revisiones de la tubería comenzaron en zona cordillera última, en el tramo número 5, que va desde la estación de bombeo número 3, PS3, en el PK-111 al PK-83.
Son 29 kilómetros de tuberías, donde se usan cerca de 28.000 metros cúbicos de agua en esta parte del tramo de la tubería, para luego hacer las pruebas de presión. En uno de los desiertos más áridos del mundo, obtener agua no es una tarea fácil, y la logística para su traslado e inyección al pipeline tampoco. Las pruebas en el pipeline se llevarán a cabo hasta fines de año y permitirán certificar que el sistema se encuentra en óptimas condiciones como antesala para las revisiones finales que estarán a cargo del precomisionamiento y comisionamiento, donde se espera la integración de todas las áreas del proyecto C20+. En paralelo, para reforzar los trabajos de las obras marinas que realiza el proyecto C20+, para la construcción de los túneles de carga y descarga de la desaladora, arribó al puerto de Iquique la nave mayor Gangil Naval II. Esta es una embarcación de bandera española que se unirá a las labores que desarrolla la plataforma Jack-Up y el subcontrato de buceo frente a las costas de Patache. Su objetivo es que viene a apoyar a las obras marinas en, primero que nada, en transporte e instalación de escollera, enrocado, en la, ya sea para la zona intermedia del emisario y para preparar el lecho submarino donde van los difusores en el emisario. Por otro lado, también tiene que hacer lo propio, transportar e instalar escollera en la zona de captación, en la zona donde van colocados los filtros pasivos principalmente y la cámara de reparto. Pero, ¿qué características tiene un barco tipo Gangil? Se trata de una embarcación cuya principal característica es que el casco del barco se abre. Tiene para ellos un barco que tiene una cántara que puede albergar el traslado de, principalmente está concebido para el traslado de materiales. El principal uso que se le suele hacer es trasladar materiales como son escolleras o gravas, y su misión es poder ubicarlas en las zonas definidas para la construcción de tanto de obras portuarias o marítimas, ¿no? El Gangil estará apoyando las obras marinas durante unos 10 meses aproximados, incluyendo el traslado de material y equipos desde el puerto de Iquique a Patache. Así que el Gangil no tiene solamente funciones de excavación y relleno, sino que también va a servir para transportar ya sea la cámara de reparto, los filtros pasivos y estructuras auxiliares. En realidad tiene múltiples funciones, es mucho más versátil, como viene con dos motores.